Dice aquí doña Araceli desde México. Mi hija está recién casada. Su esposo dice, ya van dos veces que le pega. Una vez le golpeó en el cuerpo y otra, la otra vez ya con golpes incluso en la cabeza. El esposo pide perdón y ella, por lo que veo, como que quiere darle otra oportunidad. Quisiera denunciarlo y me aconsejan denunciarlo. Y otras personas me dicen que no. Ella tiene que decidir, dice, es un matrimonio y tú, diciéndole a ella, no, puedes, no te puedes meter. No sé qué hacer, tengo temor de que llegue a darle un golpe y pierda la vida. Ella está embarazada y así le pegó en la cabeza ayer. O sea, esto es un tema reciente, doña Araceli, vamos a ver qué consejo le pueden dar. No sé, Pastor Otoniel, ¿qué diría usted? Mira, yo, en un caso como ese, es una decisión difícil de esta madre. Yo creo que como padre, yo voy a hablarle de yo. Yo no le voy a dar una recomendación a ella de lo que ella puede hacer porque ella tiene que tomar su decisión, ¿verdad? Yo lo denunciaría. Yo como padre evitaría que mi hija esté en una relación como esa, sabiendo que al hacerlo me voy a buscar probablemente la enemistad de mi hija, porque es muy triste que muchas veces nuestros hijos, cuando una persona toma decisiones como esta, nuestros hijos terminamos nosotros siendo los malos, siendo los culpables dentro de toda la situación. Es muy triste eso, pero yo haría todo lo posible realmente porque mi hija no estuviera en una relación como esa, y si fuera el aspecto legal de ir a reportarlo, yo muy probablemente lo haría. Pero que sepa ella, yo sé que cuando, si yo hiciera eso, podría poner en peligro un poco mi relación con mi hija, porque he visto muchas hijas que después dicen, es que tú no lo entiendes, yo tenía que perdonarlo, mira cómo estoy ahora, después el marido la deja y entonces caen en otras situaciones que uno viene a ser entonces los culpables y los responsables. Pero yo personalmente, hermano, y si hablo ahora en mi naturaleza carnal, en mi naturaleza humana, yo a mis dos yernos les dije, lo único que no te voy a permitir es que la toques. Si un día la tocas, no vas a ver al Pastor Otoniel Fondo. Es lo único, ¿sabes? Realmente es una situación muy, muy complicada y muy delicada, así que no quiero seguir dando más consejos en esa línea. Jonás, yo sé que esos temas que... No sé qué haría. Pensar. No sé qué haría. ¿De paso, verdad? No sé qué haría. ¿De verdad no sabe? No, él tiene razón. Sí, primero, ¿qué pasa si, ¿qué pasa si mis hijas me dicen no lo hagan? Si tuviera su hija golpeada, ¿no sabe qué haría? No, posiblemente... Yo pensé que estaba bien al contrario, iba a ser bueno, radical. Una vez un muchacho trató de propasarse con mi hija Rebeca. La razón por la que estoy... recientemente en un programa ella, correcto. La razón por la que estamos en Estados Unidos fue porque vinimos a acompañarla en un momento. Fui a la universidad a hablar, le dije quiero una cita con el muchacho. La universidad me dijo no podemos, por ley, no podemos propiciar una cita entre usted y el susodicho, ¿verdad? No podemos, no le podemos impedir que usted hable con él, pero nosotros no podemos ser los que los traigamos a una reunión. Le digo, pues que yo no quiero estar solo con él. Yo posiblemente me hubiera dado una paliza, era deportista, yo ya, posiblemente, pero algo intento, ¿verdad? Con golpes. Porque ese es el instinto, humana. Correcto. Le hubiera pedido, señor, ¿me puedo bajar un ratito de la cruz aquí? Aunque me hubiera ido mal, posiblemente, pero bueno, ok. Pedí a un amigo de él que me acompañara y fui y lo buscamos. Y yo le dije, porque yo lo había visto a él cómo trataba él al ganado y todo, había visto una vez que él era como, sabía cómo. Y yo le dije, usted es un animal. Le dije, porque un animal trata de forzarse, ¿verdad? Uno ha visto, eso los toros y los caballos, como ellos tratan de forzarse a lo que la vaca quiere o no quiere, ¿verdad? O sea, ellos, y le digo, usted ha actuado como un animal, usted es un animal, y a mi hija no se le vuelve a acercar. Si usted se le vuelve a acercar, era estudiante de otro país en la universidad, le dije, yo me encargo de que a usted... lo devuelvan a su país. Le revoquen. Pues yo posiblemente hasta le revoquen su visa para estar en este país. Entonces, si yo hubiera podido, no podía, pero se lo dije. Le dije animal y le dije, a los años, él, cuando pasó todo y él se graduó, él llamó me llamó a mí, quería pedirme perdón a Rebeca, pedirle perdón a Juanita, pedirme perdón a mí. Ah, yo le dije, usted intentó violar a mi hija, pero nos violó a todos.
eso que usted hizo fue una violación a toda mi familia y ellos donde le quiero un animal. Entonces, en este caso sí voy a perder a la hija, posiblemente si la hija me dice no, ¿verdad? No va a volver a pasar, estoy embarazada, él está arrepentido. Creo. Aunque ella le diga, es que como está diciendo vez, ahí, ¿verdad? No se meta porque vez. Es un matrimonio aparte. Aunque ella le diga, usted igual procedería. No, no, estoy pensando. Diciendo que no sé qué haría. Sí, es que es complicado. Yo no sé qué haría. Yo no. Hay que estar ahí. Yo sí, más claro. Sí, claro. O sea, yo no permitiría. ¿No estás abierto a que Dios te pudiera decir otra cosa en el momento? Bueno, tengo que estar abierto a lo que Dios me pueda decir en cualquier momento. Pero es que es la segunda vez que le pega. Sí, procedería, sí. A hacer una denuncia. Y embarazada. Sí. Todavía es inconcebible que le pegue. Y embarazada peor. Entonces yo no, yo sí lo denunciaría, aunque en eso, igual que el pastor Otoniel, arriesgue mi relación con la hija, ¿verdad? Pero yo no me sentiría bien sabiendo que a mi hija la golpeó alguien, jamás. Y luego yo no iría a reclamarle, yo contrato a alguien para que vaya y se pegue. No, yo sí creo que yo conseguiría a una autoridad, ¿verdad? Un detective, un policía, un juez, yo no iría solo. Sí, sí. Y él tendría que saber que la próxima vez que pasa, él va a ir a la cárcel. Obviamente es una persona que necesita ayuda y tiene que saberlo, ¿verdad? Y si tiene que distanciarse, yo creo que sí es bueno que se distancie de la hija, porque si ya actúa así, eso es otra cosa. Está hablando de denunciar. Aquí la pregunta es, no sé si denunciar. Esa es la parte. Yo tratar de traérmela a la casa, por supuesto, ¿verdad? Claro. Alguien que se vaya a meter a la casa, un policía que se vaya a meter a la casa de ella, por supuesto. O sea, estamos hablando de todo para protegerla a ella y mucho más al embarazo. Pero ir a denunciar, ¿verdad? Con las implicaciones que eso podría traer. Yo creo que pueden haber otras alternativas. Sí, ella no está hablando de México. Es que también legalmente, claro. Señores, aquí hay un asunto. Legalmente él está obligado a denunciar. La violencia doméstica, la vida es lo más importante. Agrega eso que es su hija. En otras palabras, aquí estoy yo, que tengo un oficio pastoral, o el superpastor Otoniel, o ustedes. Si hay una persona que se le acerca a ustedes y le habla, la ley es que si tiene que ver con la vida y hay peligro de la vida, tiene que denunciarlo. Tristemente. Ahora hay una estadística que yo estaba leyendo que dice que mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, en su mayoría, cuando pasa el tiempo, han testificado que les hubiese gustado que sus padres hubiesen dicho algo o hecho algo. Este es el número más alto. Pese a que se puede dañar la relación por un tiempo, pero ahí yo estoy de acuerdo. Yo no solamente lo denunciaría, sino que buscaría las formas, dentro de unos parámetros, ¿no?, de llamar la atención al caballero y siempre dejarle dicho a mi hija que como padre, ella, cuando se casa, yo no dejé de ser padre, y el padre es un protector, y eso no cambia en toda la vida. Entonces, está nuestra inclinación natural, ¿verdad?, de humana, de darle una paliza al hombre en un callejón donde nadie lo vea, pero hay otras maneras en las que todavía se puede llamar la atención y tratar de ser parte, porque la familia no se ha roto, porque ella se... No ser parte, por supuesto, pero tristemente... Hay que denunciar la violencia doméstica, hay que denunciarla, no importa quién sea, hay que denunciarla. Sí, sí, pero digamos, tristemente no es obligatorio, tristemente. Yo abrogaría para que si alguien, un vecino, alguien sabe, escucha y ve golpes y todo, yo soy de criterio que uno debiera legalmente estar obligado. Bueno, es obligatorio para mí, super don Jonás. Pero uno como pastor. Es obligatorio para mí, yo tengo oficio pastoral. Pero no todos son pastores, exactamente. Sí, como pastor. Como pastor en cuanto a agresión a niños, yo creo que aquí está el embarazo y usted como pastor, a cualquier menor de edad que sepa que lo están molestando sexualmente, que sepa que lo están golpeando, usted como pastor está en la obligación de no le pasa a los demás ciudadanos o familiares. A los pastores sí están en esa obligación y más de un pastor está en la cárcel y ha tenido problemas por no haber denunciado un crimen de estos en cuanto a menores. Tristemente también ella está embarazada y si está embarazada en Estados Unidos es un pedazo de carne ahí, es un pedazo de cuerpo de ella, eso no es un bebé. Ah, sí. Tristemente, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo que ojalá la ley fuera por ahí, pero bueno. Y pastor Otoniel, bueno, en temas de comunicación, usted que son sus hijas, ¿verdad? Tantas, pero
la comunicación para que haya, no sé, porque en qué momento detona que se le está acercando un agresor. En Puerto Rico hay un caso muy conocido, lo que pasó con la hija del evangelista Gigi Ávila, ¿verdad?, quien perdió su vida en manos de su esposo. Pero, o sea, ¿en qué momento, qué nivel de comunicación deben tener los padres para que cualquier cosa que ellas detecten, usted sea sincera, dígalo, y mejor que se detecte en un periodo de noviazgo que ya después trascienda y ya después vengan como estos casos? Mira, no, yo quiero perdonarlo, mejor aguante, yo es que yo lo conozco, es que yo sé que tal vez él fue un momento que no controló, pero puede llegar a cosas diferentes. Pero, o sea, ¿cómo puede ser esa comunicación, Pastor Otoniel, para que haya sinceridad de verdad de nuestros hijos y se pongan estas cosas sobre la mesa? Mira, primero yo creo que muy bonito el aspecto que tratas de poner de la comunicación y que nuestras hijas estén abiertas a hablarnos. Pero, Roger, yo creo que todos nosotros como padres tenemos un sexto sentido. Está la dirección del Espíritu Santo, está nuestro sexto sentido como padres. Yo sé cuando mis hijas están tristes, yo sé que algo está mal, yo sé que algo está pasando. Uno, no es tan solo que me lo digan, yo creo que la convivencia, Roger, es necesaria. Por eso nosotros no nos podemos apartar de nuestra familia. Aun cuando se casan, cuando nosotros convivimos con ellos, vemos cómo él habla, vemos cómo responde, vemos cómo está bajo situaciones de estrés, vemos cómo esta persona reacciona ante los problemas, vemos cómo alza la voz. Nosotros tenemos que mirar a esta persona y saber que su comportamiento diario nos va a decir mucho de cómo va a reaccionar ante la vida. Eso es lo que la gente no busca, por ejemplo, en los tiempos de novio. Esas son de las cosas que tú tienes que buscar. Porque cuando tú estás de novio, es bien bonito todo, todo es amor, todo es hermoso. Pero ve a ver, cuando eres de novio y a tu novio le cortó, decimos en Puerto Rico, le hicieron un corte de pastelillo, le hicieron un corte en el auto de repente, ¿cómo habló? ¿Cómo reaccionó? ¿Gritó, peleó, habló malas palabras, dio un golpe? ¿Cómo él reacciona ante las dificultades? Ya esos son indicadores de cómo esa persona va a reaccionar en momentos de estrés. Y en todo matrimonio van a haber momentos de estrés, momentos de ansiedad, donde vamos a nosotros a mirar. Creo que también vamos a reaccionar. Tenemos que mirar también la familia. ¿Qué educación tuvo este joven en su casa? ¿Cómo el papá reaccionaba ante los problemas? ¿Cómo el papá se comporta con su esposa? Nosotros que somos padres de hijas, tenemos que demostrarle a nuestros yernos y a nuestras hijas tratando bien a nuestra esposa para que ellos vean qué es lo que yo espero que tú hagas con mi hija. Yo como modelo, o sea que son un montón de complementos. Si esperamos únicamente a que mi hija me hable, a que mi hija me diga, que mi hija, eso no va a pasar. A veces eso, nuestros hijos tienen temor, tienen miedo a las repercusiones, no de nosotros, sino con su esposo. Nosotros tenemos que estar alerta. Creo que también tenemos que conocer el círculo de amistades que tiene nuestra familia. Tenemos que conocer, porque esos amigos nos van a decir a nosotros mucho de lo que está ocurriendo, lo que está pasando. O sea, esto es un tema complejo. El tú desentenderte y esperar únicamente en la comunicación. Qué bueno que Rebeca tuvo aquel tiempo de llamar a Jonás y tuvo la confianza y se lo dijo. Y gloria al Señor por eso. Y mis hijas yo creo que tienen esa también, la libertad, pero creo que es un complemento de muchísimas cosas. Fíjate que el mismo Jonás, si entendí bien lo que dijo hace un momento atrás, una de las razones por las que se mudan para acá fue por eso. O sea, una familia toma una decisión completa para estar más cerca, porque esa convivencia es vital para yo poder ver lo que está pasando en mi familia. Y como padres, como muy bien dijo Orlando hace un momento atrás, nosotros somos protectores y seguiremos siendo protectores toda la vida. Esa es nuestra tarea, sí. Nuestra labor. Tengo que tratar de arreglar el problema, la respuesta que di, porque creo que no la expliqué bien. Aquí estábamos hablando específicamente de denunciar. Cuando pasa lo de Rebeca, lo primero que yo hice, o sea, estábamos en maratónica, un día domingo, o sea, nunca se me va a olvidar cuando yo estoy entrando aquí al estudio y estoy aquí en el estudio, en el altar, y veo a Rebeca, a Melissa, que entra pálida, ¿verdad? Y dice, fulanito tal, trató de violar a Rebeca. Y bueno, no les puedo explicar, todo lo que siente. Y otras cosas que podría explicar lo que estaba pasando en ese tiempo, pero no se trata de eso. Lo primero que hicimos fue decirle a Rebeca, ya tiene un pasaje, mañana mismo usted se va para Dallas. Estaba en Tulsa, Oklahoma, tenía pasaje de avión para Dallas. Y Juanita al día siguiente tenía pasaje para irse a Dallas. Tuvieron 8 días
separados del entorno. Inmediatamente nos fuimos, Melissa y yo, para los Estados Unidos y había que tomar una decisión de familia. Esta no es una situación de Rebeca, esta es una situación que nos afecta a los cuatro. Lo que yo le dije a Rebeca, que yo estaba dispuesto a decirle, le digo, mi amor, yo me vengo a vivir a Tulsa, vamos a alquilar una casa aquí, nos venimos Juanita y yo, usted va a estar en la casa con nosotros, yo la llevo a clases, yo la espero que salga, yo la traigo a la casa, usted no va a estar cerca de ese, ya sabe cómo le dije, ¿verdad? Claro. Nunca va a estar sola. Me opuse, creo que fue lo sabio, a que se pusiera la denuncia ante la policía. No quiere decir que uno no tenga que ser fuerte en la situación. La protegimos, la cuidamos, ella estaba bien, y él tenía, ya sabía, que se le acercara a 30 metros de distancia, porque tenía un impedimento también por parte de la universidad, si se le acercaba a 100 metros a mi hija, nos encargábamos de aplicarle toda la fuerza de la ley. Así es que yo creo que hay medidas alternativas, cada uno va a tener que hacerlo en condición. Sí, yo podía irme a vivir a Tulsa, o sea, podía. Yo podía trabajar desde Tulsa, Oklahoma. De hecho, después, como familia acordamos, se fue Melissa a estar en el cuarto de ella. Pasó de estudiar en la Universidad de Costa Rica a estudiar en la Universidad de Oral Roberts University, a ser compañera de cuarto. Nunca la dejamos sola. Cuando ella superó eso, me dijo, papi, ya puede irse a Dallas. Y pues yo tenía que hacer el programa aquí entre nos, váyase para Dallas y vengan, nos vemos un fin de semana. El fin de semana nos vemos. O ella iba, o nosotros íbamos, o ella venía, y eso fue lo que pasamos. Ya le faltaban 4 meses para graduarse. Cada circunstancia es diferente y el Espíritu Santo a cada uno, a cada familia, en esos momentos, le va a indicar lo que es mejor para hacer. Así es que la pregunta era denuncia, porque yo en el momento yo dije no denunciarlo, quizás hicimos lo correcto, yo creo que hicimos lo correcto, no denunciarlo ante la policía, pero tomamos absolutamente todas las medidas para proteger a mi hija. Que podía haber separación con esa persona, pero en este caso es la hija con un esposo. El esposo, pues yo la separo. No haber separación. Yo lo separo. Yo me voy a vivir con ellos. Y si este tipo, que usted no quiere que yo viva aquí, ¿por qué? ¿Qué le vas a hacer a mi hija? O sea, no, ustedes me aceptan a mí o yo voy a la policía. Sí, o busca ayuda. Por eso, esto lo arreglamos como familia. Claro. Te está metiendo con mi nieto o mi nieta, con mi hija, y aquí me va a tener, yo les hago el desayuno, yo estoy a la paz, usted va a trabajar, pedazo de... Ya. ¿Verdad? Pero si usted, no, si usted de verdad ama a mi hija y a su hijo o hija, usted me lo demuestra, yo voy a estar aquí viviendo con usted, o vénganse a vivir para la casa. O sea, o si no, yo llamo a la policía. Está bien. Pero el punto es, don Jonás, que hiciste algo al respecto. El caballero está preguntando y haciéndose la pregunta. Una señora, ¿qué señora hacer es algo? Pues claro que tiene que hacer la mamá. No, ella solo dijo la denuncia. Ella solo dijo la denuncia. Sí, que si tiene que denunciar. Y también hay un bebé, porque otra cosa es, este hombre tiene correcto. Un trauma. Cuando un hombre está abusando a una mujer, especialmente la mujer nada más, es malo, pero ahora hay un bebé, quiere decir que en su cerebro este hombre está pasando la sensibilidad de otra criatura. Entonces hay dos. Sí, sí. Porque este abuso a la señora también está causando dolor al bebé, aunque simplemente sea emocional, pero estamos hablando de algo físico. Eso entonces se está abusando a dos personas y eso no es algo para tomarlo a la ligera, hay que hacer algo. Estamos claros. Hola, hola. ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.